buenas tardes. En el suyo manda pues, el partido de juveniles. Club Deportivo Libres de Zalamea, Orellana, Costa Dulce. Paco, Adam, balón entre líneas de Adam, balón. Bueno, balón del equipo del Vicente se fue a córner. Habrá llamado a quien sea, yo estaba. Bueno, córner que favorece al equipo del Vicente con empate a cero. El orden del Vicente. Balón ha dado. ¡Gol del Vicente que se pone por delante! Viene el larguero, balón rechazado. Ahí está el número 4, para decir el nombre, el capitán. Sí, ¿no? De casualidad, ¿no? Agustín. Bien, número 4, Agustín, y capitán del IPC se pone por delante del IPC. IPC 1, gol de Agustín, Orellana 0. IPC 1, gol de Agustín, capitán, Orellana 0. Bueno, estamos presenciando la cuarta jornada. Vamos para Javi Balma. Balón para el portero. Otro balón que va por la parte derecha es Cristian. Vamos, todo lo que en el área de Orellana, balón atrás. Y gol del Vicente. Balón atrás, el segundo.
¡Fuera, afuera! ¡Mira! Por del Limitense, estamos en el minuto 7 de partido de este primer tiempo. ¡Mira, guapo! ¡Niño! ¡Miguel Bala! ¿Bala? ¡Miguel Bala! ¿Bala? ¡Qué nombre! ¡Dígamelo, cabrón! Bueno, pues acaba de marcar el segundo gol. ¡Miguel Bala, número 12! Bueno, y el PS2 Orellana 0. Recupera el equipo de Orellana. Voy por la puerta buscando. Cortó bien ahora la línea defensiva del Limpense. Puede salir a contragolpe. Contraataque. No, este balón entre líneas. Portero de Orellana. Vamos, otro balón que recuperó que Vicente, Vicente en el área, Vicente puede disparar a puerta, Vicente. Rozando al pod. Gol de Vicente, no hemos quedado todo el mundo aquí en stand-by, en pausa. Claro. Bueno, tercer gol de Limpense marca Vicente, que nos quedamos todos aquí en pausa porque pensaba que el balón había salido por fuera. Porque se habrán dado cuenta ustedes que a los 10 o 15 segundos cuando empezó a aplaudir el público. Bueno, pues marcó Vicente. Más cerca de 10 de partido de este primer tiempo en Zalamea, Eusebio Mata. Limpense 3. Orellana Costa 12, 0. No, está lo que recupera Paco para la parte derecha. Deja pasar para Vicente, viene atrás. Vicente en el área de Orellana. Vicente atrás, se pasó el balón, saque de portería. 4 de Limpense, el capitán, autor del primer gol. Balón para Paco. Vamos, este balón. Se fue a Bala. Bueno, autor del primer gol, Agustín, número 4, capitán. Sube el equipo de Orellana. Libro para la portería de Javier. ¡Lleva, Agustín, lleva! Vamos, este balón. Adam. Ahí tenemos el número 12, Bala. Bala de apellido, ¿eh? Hay unos que tienen puesto Bala de apodo, pero él es el apellido. Bala. Paco, balón para ahí. Vamos a balón para el centro del campo del equipo de Orellana. Sube el balón a Orellana. Balón para la parte derecha. Balón en el área de Agustín. No, perdón, de Javier. Aleja el peligro el Limpense. ¡Diego! Minutos de este primer tiempo contra 0 pendiente el Limpense, con el que saca el equipo de Zalamea, balón por los aires. Vámonos, vete o no.
¡Meterla! ¡Buena! ¡Fuera! 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 ¡Oli! ¡Oli! ¡Salimos! ¡Vicente! ¡Vicente! ¡Nada! ¡Nada! ¡Sigue! 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 Reclama penalti Vicente. Y lo pasa acá Balín, portero de Orellana. Cartón se lo comió como... Se tiró y el balón se lo pasó, sí. Después se lesionó. Sí, claro, por eso... Ahí tenemos a Vicente, con la bicicleta Vicente. Mete entre línea para la parte izquierda, para... Bala. Bala por ahí para la puerta. La... Paco luchando. ¡Qué buena! El portero corne, ¿no? Ahí tenemos a Sierra. Agustín, autor del primer gol. Ahí tenemos al lateral derecho, Cristian. Ahí tenemos a Paco. Paco, un poquito largo se ha ido, ¿no? Va a recuperar Paco. Adam. Adam para Cristian. Cristian levanta el flequillo. Juega con... Iba a jugar con Vicente, cortó Orellana. Adam. Bala. Ahí tenemos a Bala, autor del segundo gol, Bala en el área. Y cuarto gol del Lipitense. Adam para Bala y centró y el centeno, ¿no? Bueno. El número 15 del Lipense, que según mis notaciones, es José Manuel Centeno. Bueno, pues vamos a jugar saque de portería. Bueno, 37 minutos ya de este primer tiempo y el PS4, Orellana 0. Voy con la clasificación. La comanda el Olympic con 9 puntos y el segundo puesto compartido con Santa Amalia, Miajada, Gimnástico, Talarrubia, la Cruz Villanueva y en el séptimo puesto el PS todos con 6 puntos. Vamos a estar en el área de peligro, se les fue. Inicia y Gimnástico. Y con 0 puntos Orellana Costa Dulce y Campanario. Vamos este balón. Balón partido del campo. Balón de Orellana ahí en profundidad, pero... Vamos este balón que se pique para la delantera del Lipense. Muy bien ese. Vamos este balón para Paco. Paco busca pared. Bueno, ahí atrás que abarca. Yo primero.
cuerpo de Orellana y se marca el quinto gol del Lilipense. Marca de nuevo Vicente. Lilipense 5, Orellana contra 2, 3-0. Marca de nuevo el Lilipense. No lo celebra, no se ve. Ya, ya, espero que no, porque sé que la marca es por los zapatos, ¿no? ¿Eh? Parece que el Lilipense ha sido el que la marca gol. No es inmunda. Balón en posición del equipo de Orellana. Vamos, todo lo que recupera Paco. Super Paco. Balón por la zona que está Vicente, autor de dos goles del Lilipense. Goles con suceso, puesto que se han marcado los goles, pero parece que no. Recupera. Vamos a salir, balón, 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 balón. Puede venir. Y el Lilipense que marca. Es que me he quedado mirando porque le había dado el balón el portero con la mano, pero se introduce en la portería de Orellana. Bueno, Vicente que marca su sexto gol. Bueno, por mi lado, punto final del primer tiempo, Lilipense 6, Astrid de Vicente lleva 3, Agustín Bala y ahora el otro me lo he perdido. Vamos, todo lo que sube el Lilipense. Balón para la derecha para Vicente, autor de 3 goles del Lilipense. Vicente. Ahora procedente de Quintana. Bueno, final del primer tiempo, Lilipense 6, Orellana 0. Bueno, pues séptimo gol del Lilipense. Como ha dado, tengo que estar poniendo las cámaras detrás, pues me imagino a las dos cámaras que están detrás las habrán grabado. Bueno, las cámaras detrás me habrán grabado vos, porque a mí con esta principal no me ha dado tiempo de grabarlo. Es que sacando del centro del campo, me tengo que subir aquí de las gradas. Ha sido el 4, Agustín, ¿no? No da tiempo, Dios. Desde esa va a apagar hasta que se recupera. La hago yo rechace del portero. Las dos aquellas de allí me la habrán cogido. Bueno, pues Lilipense 7, 2 goles de Agustín, 3 de Vicente. Balón de nuevo en el área de Orellana. Yeah.
Agustín marca el tercer gol, es hat-trick, bueno, hat-trick de Agustín y de Vicente. Tirense 8. Tirense 8. Habría costado 12-0. Pues, 2 minutos de partido llevamos, ¿no? Bueno, no lleva 2 minutos. Parece que ha puesto atrás al autor del tercer gol, tercero o segundo, ya se dio el segundo. El número 15 que es Centeno. Y ha puesto la ayuda adelante a Agustín, autor del primero. El primero, el séptimo y el octavo. Sí. Se ha sido penalti para el equipo de Orellana. ¡Paró! Javier. Que mantiene su portería cero. Bueno, balón de nuevo para el equipo de Orellana, se va a saque de puerta. No sé, no está mucho. Bueno, ahí tenemos a Francisco Javier Trujillo, León Trujillo, que hoy está contento con su equipo juvenil, que vence por 8-0 a Orellana. A ver qué pasa mañana domingo frente a Siruela. Número 11, Jesús Izquierdo. Nasir se ha lesionado. Ahí tenemos a Mario sustituyendo. No sé, ¿qué sustituye Mario? Para que va a salir Paco. Paco Pizarro. Entra José Juan. Oh, este balón ahí dividido. Jugador para jugador del Lipense, balón para balón. Viene el portero. Ahí está Cristian mandando el balón fuera. Muy bien, Cristian. Balón al área, balón peligro para la portería de gol de Orellana. Minuto 10 de partido de este segundo tiempo. Lipense 8, Orellana 1. Si veo la designación de Orellana, el número 9, Ángel Cabanillas. Bueno, pues reduce la distancia en el marcador del equipo de Orellana. Lipense 8, Orellana 1. Bueno, se han realizado unos cambios. La verdad es que el entrenador ha puesto lo que es la delantera, ha puesto la defensa, porque Vicente jugador que va a ejecutar esta falta cuando estamos en el minuto 13 de este segundo tiempo. Está mirando el ángulo y a ver. Ahí la parte derecha del ataque del Lipense, balón por encima de la. Ahí tenemos a Bala. Bala entre línea, bala entre línea, bala entre línea. Vamos, vamos, Mario.
Balón atrás. No. Izquierdo, para ahí. Bueno, Jesús izquierdo va a sacar la falta. Con 6 compañeros en el área. Portero de Puños. Balón, viene el portero. Viene el portero Esparta en ataque, sí. Ha sido fuera de juego, ¿no? Fuera de juego. Sí. Sí. Ha sido falta. Número Agustín. Vamos a tener que encarar al portero de Orellana. No te creo, no te creo eso, Eso no puede ser así, Dani, ¿Ha sido gol o no ha sido gol? Porque aquí una vez no ha sido, ¿no? Es que como no se canta y veo el balón detrás, no, sí. Ha tenido la ocasión Daniel, ¿no? Casi está a punto para el Madrid, Bueno, hay una falta no para el equipo de Orellana. Minuto 22 de partido de este segundo tiempo. Buena. Buena parada del portero, comandó. Buena actuación del portero Javier, aunque no tiene mucho trabajo, pero sí para un penalti también. Bueno, voy al córner que va a sacar el equipo de Orellana, que mandó Javier a. Bueno, falta en ataque. Vamos a Daniel, que le pidieron fuera de juego, la verdad que no estaba, ¿eh? Ahí está, mira, balón, no. Vamos Daniel, Daniel en el área, puede en el... puesto que el otro se fue, vamos a este balón para Orellana. El portero corne por el equipo de Orellana, el resultado es Lipense 8, Orellana 2.
Informe por el equipo de Orellana, el resultado es Lipense 8, Orellana 2. Con la interlínea. Vamos, todo lo que recupera. Bueno. Fue el balón a córner. Mario levantó los brazos porque había recibido el noveno gol, pero parece que le ha dado en pierna a los jugadores de Orellana. Se va a córner. La delantera de Lipense y luchando. Fuerte ataque. Este balón que recupera Bala. Ahí está José Juan que roba el balón. José Juan harta sobre José Juan y tarjeta. Me parece que la primera tarjeta amarilla, ¿eh? Y el otro compañero no le cobra de aquí, que es Jesús. Bien, a 12 minutos del final de este partido que enfrenta a los juveniles de Zalamea y de Orellana Costa Dulce. El todo actual es de Lipense de la MEA 8, Orellana Costa Dulce 2. Balón largo, 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 no está fuera, pues. Vamos, este balón para que va asistencia, ¿no? va... Gol del Lipense. El peor es el árbitro, que no quepa la menor duda. Sí, hombre. ¡Qué bien! No, sí, es que bien. Bien, ¿no? No, 11 llevan ya. Bueno, ya está el partido. Voy a ver ahí a José. ¿Qué ha sido? ¿El 12 de Bala? ¿Vale?
Hay jugadores con tres goles como Agustín, el Vicente, me parece que para las dos, ha sido ocho, el otro dos ahora, sí, Mario y el otro Nandi, o menos. Dale, pina por favor, esto es. Final del partido. Juvenil de Zalamea, Juvenil de Zalamea, 10, Arellana, 0. Thank you.